De hoy se va a tratar de un tour de un vivero muy bonito por ahí. Una vez lo compartí, un vivero grandote, espectacular, pero antes que todo, dejen me presento, mi nombre es Oralia, si eres nuevo, te doy la bienvenida. Espero te quedes, te suscribas, me compartas con tus seres queridos. Muy importante, acuérdate, activas la campanita de YouTube para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Bueno, amigos, pues me los quiero llevar de tour. Ah, mi esposo me llevó nuevamente a ese vivero. Ay, quedé enamorada de tanta planta. Con ganas de poderme traer todas. Pero no se pueden. Y ahorita al final les voy a mostrar lo que me traje. Lo que compré. Lo que me ha gustado poderme comprar. Pero bueno amigos. Aquí los dejo con el video. Espero les guste. Bueno amigos. Llegamos a esta tienda. Miren. Esta tienda me queda a dos horas de distancia de mi casa. No puedo ir tan seguido. Pero cuando voy aprovecho. Y me gustaría poderme traer muchísimas plantas. Se está convirtiendo en una de mis tiendas favoritas, un vivero favorito. Les voy a contar por qué. Una porque hay un montón de plantas. Es un paraíso al venir a este vivero. Otra porque aquí encuentro de muchísimas plantas que no puedo encontrar donde yo vivo. Me, aquí necesitas dinero para poder venir y comprarte muchísimas plantas. Y también necesitas un espacio, un jardín grande para poder tener de todo. Miren, déjenles cuento. Miren, estas de aquí están hermosas, estas flores amarillas, son como tipo girasoles, pero son diferentes. Acá en esta área, miren, a todos los que son amantes de las plantas de espinas, los rosales, no sé cómo los conozcan ustedes, pero aquí había de diferentes colores, de diferentes tamaños, de, de con aroma, con con ramillete, con flor sencilla, flor doble y luego valían y, Bueno, 34.99, pero bueno, pónganle en 35 más los taxis, pues un poquito más. Pero aquí había de diferentes y luego en cada hilera estaban estaban todas así como alineadas de cada color y tenían sus nombres, cada una tenía su nombre identificado, pues cómo se llaman, pero aquí había de muchísimos colores. Todas estaban hermosas, bien bonitas. Había de flor doble, flor grande, flor matizada, de flor sencilla, flor... Hablé de todo tipo de plantas, de todo tipo de rosales, que flor matizada, que flor, de todo. Miren, estaban tan hermosas. Si a mí me dieran a escoger, yo quisiera una de cada una, pero necesitaría un espacio grandísimo. Y luego, miren, estas son de guía. Estas son como plantas de guía. Había de, de flor sencilla, flor doble, de diferentes colores. Pues les digo, aquí estaba impresionante. Y luego más para acá, miren, estas están hermosas, esos colores. Por ahí estaba un color morado, miren esos morados de ahí. A mí que me encanta el morado y miren estas, qué hermosas están. Están espectaculares y luego son flor llenas rellenas flor grande miren desde allá desde la orilla hasta acá había y todavía seguía todavía había más miren para acá están los que son de arbolito que ya los hicieron arbolitos como esos estarían bien como abajo poner jardín y arriba los arbolitos y aquí había otros arbolitos que estaban más chiquitos de flor grande y flor pequeña miren estos de flor pequeña estaban bien hermosos miren y había de muchos colores de diferentes, miren, y acá, para esta área de acá, hay como todo tipo de árboles, como había plantas de rosal, pero más pequeñas, los, las plantas más pequeñas, había de todo un poco, miren, estos están hermosos, ahorita es la temporada de estos, no me acuerdo su nombre, pero es la temporada de estos, hay de, había de muchos colores, y luego estos regresan cada año, acá había de otros arbolitos, como plantas rastreras, aquí hay de... Todo, miren las bugambillas Había de dónde escoger El color que tú quisieras Tenían unas que ya estaban hechas, formadas Arbolitos, valían 97 dólares Y aquí había, había Diferentes colores De diferentes precios, había pequeñas Había grandes, había de todo Por eso les digo que aquí es el paraíso Para venir a comprar Si alguien está empezando un jardín Esta tienda es Es espectacular, miren aquí había Este, este arbolito, creo que se llama Hoy, mañana y siempre, algo así se llama. He hecho unas flores moraditas. Estos arbolitos, yo tengo dos en mi casa. Ah, se llaman a Butterfly Bush, árbol de mariposa. Eh, tienen un aroma tan hermoso. Y luego hay de muchos colores. Ah, y estos cada año no se mueren. Estos, estos aguantan en el frío. Están bien bonitos y, y tienen un aroma así como mielecita que les gusta mucho la sabe. A las abejas, a las hummingbirds, a, a, las, mari, a las mariposas, a, a las a chuparrosas. Pero aquí, me les digo que aquí hay plantas de diferentes. Tú puedes escoger de bien muchas. Miren, aquí están las hortensias. Había de color de rosa, azules, blancas. Había de bien muchas. Y para acá están estas que no me acuerdo cómo se llaman gardenias. No me acuerdo, se me hace que sí, gardenias. No estoy muy segura, pero estas tienen un aroma bien bonito, creo que sí se llaman gardenias. Tienen un aroma espectacular, bien hermosos. Y acá había más hortensias, miren, acá había hasta unas rositas y había plantas de follaje verde. Había de mucho árboles, árboles, había muchos, pero no les grabé todo. Aquí para ir a hacer un video necesito como para grabarles todo más detallado, más sencillo. Necesitaría hacer como unos 3, 4 tipos. Como les estaba diciendo, aquí necesito mucho rato, mucho tiempo, unas tres, cuatro memorias para poder hacerles unos videos bien grandes. Bueno, detallado porque estaba demasiado grande. Ir como todo un día completo, tomarte el tiempo de grabar. A llevar memorias, llevar cargadores para las cámaras y todo, porque aquí hay de dónde grabar. Aquí hay muchísimo tipo de planta, muchas diferentes variedades, mucho. Y estaría bien, pero la cosa que me queda un poquito retirado, lejos y pues no se puede hacer todo, ¿verdad? Pero aquí aprovecho para mostrarles lo que les alcancé a, mo a grabar. Para que ustedes miren también, miren estas bellezas. Aquí por aquí estaban todas estas, miren las enredaderas. Todos estaban bien bonitos, de muchos colores. Aquí estaba hasta un árbol de, de plátano, miren este de plátano. Había de muchísimos. Aquí. Uno se vuelve loco, ni sabe qué agarrar, qué traerse. Si te quisieras traer todo, todo. Te si quisiera uno traer, miren, como estas están bonitas. Acá había otros arbolitos diferentes. Las bugambilias. Ay, ah, yo estoy enamorado con las bugambilias. Miren, aquí había gavis pequeños. Les digo que hay de todo un poco. Miren, estas que son a colores amarillitas. Había de mucho tipo de plantas que nunca había mirado. Las... Uh, las verbenas miren las verbenas valían nueve eran de un galón nueve noventa y nueve pero las verbenas había de diferentes colores, miren, de diferentes. Yo me quería traer una de cada una, miren, pero están bien hermosas. Luego cuando se llenan todas de flores y luego estas plantas resisten el frío, te pueden durar mucho tiempo. Miren, aquí había otro tipo de plantitas que les digo que hay muchas plantas que yo no había mirado. Esta de aquí yo tengo una que compré el año pasado y so sí soporta el frío. Ah, miren, aquí estas miren se me hacían tan bonitas no había ni cuál agarrar. ¿Si esta o la, la flor más grande? está les digo, miren, aquí hay de todo un poco. Miren esta planta de aquí está chistosa, miren está terciopelada el color, se me hizo interesante esta, les digo que hay muchas plantas que yo nunca había mirado, pero aquí había de dónde escoger del color que a ti te guste más el amarillo el rojo o lo que tú te guste porque aquí hay de diferentes colores miren estas amarillas acá había estas miren estas yo nunca las había mirado estas yo siempre he querido de este tipo de plantas había de muchos colores acá hay de otras diferentes aquí hay de dónde escoger si man, me van a escuchar en este video decir que aquí hay de donde escoger que aquí hay un montón montón de plantas miren las las de estas ay cómo se llama miren estas las calibrachoas las que yo tengo afuera las bugambilias miren aquí miren hay de muchos colores de dobles sencillas acá hay a lavanda hay de muchas cosas las amor de un rato o, o flor de mediodía Miren estas las verdolagas. Yo andaba en búsqueda de verdolagas y digo, bueno, aquí hay verdolagas. Amor de un rato. Ah, miren, aquí están las malvas. Yo andaba en búsqueda de otro color, a ver si me encontraba otro color diferente que no tuviera. Este se me este no lo tengo. Creo que no lo tengo, no sé. Y aquí andaba en búsqueda a ver si encontraba otros colores diferentes porque hay que crecer la colección. Y miren, esta planta se me hizo muy interesante. Les digo que había plantas que nunca había mirado. Valía 15 dólares. Miren, aquí hay de estos. Um, hay de muchas calibrachoas, de otras de diferentes, más verbenas. Estas eran de maceta más pequeña. Y les digo que yo me quería traer una de cada color de todas. Una de cada color. Pero digo, ¿dónde las voy a poner? ¿Por qué? Pero no traigo tanto dinero. ¿Por qué mi esposo no me dijo con tiempo para ahorrar más dinero? Pero miren, aquí hay. Estas plantitas yo nunca las había mirado. Acá hay más diferentes. Aquí hay más de muchas plantas que yo nunca había mirado. Miren, los clavellines, los, los claveles. Aquí, miren, estas, las, los de estos colions, había de muchísimos. Las. Uh, Aquí, miren, hay de todo. De todo. Y eso que les digo que me faltó tiempo para recorrer más de cerca. Y también tenían muchas hortalizas. Tenían mucho tipo de hortalizas. Tenían árboles frutales. Tenían uh, cubresuelos. Tenían de todo. Les digo que me faltó tiempo para recorrer todo. No lo recorrí todo. Me faltó mucho tiempo. Miren, acá andaba buscando yo geranios de diferentes uh, colores, a ver si había uh, me llamaba la atención este rosita, pero no estoy segura si lo tengo o no lo tengo miren esta, esta qué bonita está las dahlias están hermosas. Estas, pues, son, ya ven que son de bulbo. Pero ya ahorita los bulbos. Si compras bulbos, ya no crecen. Entonces, ahorita esta sería una buena opción. Y te quedaría el bulbo para otro año. Pero aquí había de muchos colores. Miren, bien bonitas. De flor doble. De muchos colores. Flor grande y flor más chiquita. Pero estaban hermosas. Y luego aquí en la cámara no se miran esos colores bien hermosos. Valían 26 dólares. Miren, ah, están hermosas. A mí mis flores favoritas son las dalias me encantan las dalias pero batallo mucho con ellas en tiempo de calor. Miren, aquí había vincas ah, para acá de este lado. Suculentas y cactus no tienen muchos, pero sí había una que otra que estaban interesantes, que estaban bonitas, pero yo casi toda la mayoría de estas yo casi las tengo. Entonces dije, ahora oh, no, no quiero suculentas, voy a tratar de agarrar más de flor. Porque ah, ahorita es la temporada de flores. Las suculentas después las puedo agarrar. Después, bueno, si encontrara una que no tengo y que miro que es difícil de encontrar, a lo mejor sí me las haya agarrado. Pero sí, miren, aquí tenían mmm, de diferentes. Tenían poquito, pero mucha, muchas cosas diferentes. No, no eran la misma. Miren, aquí les vuelvo a mostrar las vincas. Para esta área de acá había más como las vincas, los. A Todo lo que es de temporada, miren, y acá había otras más diferentes, como arbustitos, como de diferentes tamaños, de diferentes colores. Aquí, aquí a este lado había dalias más pequeñas. Miren, esta me llamaba mucho la atención. Yo digo que hay dalias de porte más pequeño. Estas plantas que también son muy bonitas, creo que se llaman lantanas o algo así, no estoy bien segura. Yo con los nombres ya ven que no. Miren, esta yo nunca la había mirado y se me hizo tan interesante. Miren, aquí hay estos bolitas que están muy bonitas. Miren, estas son las que les digo que son más como de temporadas. Las vincas, las. Uh... Ay, no me acuerdo de todos los nombres, pero estos son como la... lo que siempre encuentro yo aquí donde yo voy. Las vincas, los que yo les digo, belencitos los. Ah, todas estas, pues. Miren, todas estas. Se mira tan bonito los colores, tan diferentes, tan hermosos. Y les digo que está bien grande. Aquí estoy en una sola esquina. Está inmenso este vivero. Miren, aquí tenían macetas de talavera tan bonitas, grandes, de diferentes tamaños, de diferentes precios. Pero miren, estaban hermosas. Pero sí, su precio también estaba hermoso. Miren, aquí tienen de diferentes colores. Miren, acá tiene otra área como de cactus a ah, suculentas me llamaba la atención el agave que está en el suelo tienen cactus cola de rata cola de mono y acá adentro nunca me había metido aquí y quedé impresionada de la variedad de, de plantas de interior que tienen tienen muchísimas y yo no me sé los nombres de ninguna Ah, miren, en una área de aquí, esta área de aquí, yo me quedé enamorada de esta área porque son puras joyas carnosas que yo siempre busco en la internet. Oh, miren, esta es una planta carnívora y miren, aquí había joyas carnosas de diferentes. La que me, lo que siempre ando buscando es la joya carnosa de corazones variegada y aquí la tienen para la próxima, ya sé dónde, para ir a comprarme alguna. Hay que, hay que empezar a ahorrar para otra vez ir ahí. Miren aquí tienen mucho tipo de plantas de interior les digo que necesito tiempo para poderles grabar más despacio y con tiempo y, y otras memorias dos dos diferentes celulares o no sé porque necesito tiempo miren aquí había begonias rex aquí había de diferentes tipos de de plantas de interior. les digo que de, de esto sí no sé nada miren acá adentro tenían como que las más valiosas las tenían encerradas aquí adentro. No sé por qué, no pregunté Pero por alguna razón las tienen ahí Los de estos Ay, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre Ay, pues los anturios Los anturios también tenían de muchos colores Las, todas estas Miren, ay, les digo que aquí Es el paraíso para el que le gustan Mucho las, las plantas de interior Tienen de mucha Variedad Miren acá, acá están Todas las calateas yo anda, a mí me gustan las calateas porque he aprendido a reproducirlas y creo que es unas plantas muy fácil de cuidar miren esta está muy bonita creo que se llama calatea sandía o sandía calatea algo así peperonias no no calateas peperonias peperonias siempre las confundo las peperonias y las calateas por aquí a un lado estaban las calateas creo sí miren acá estaban de este otro lado pero sí, tienen muchas diferentes. A mí me gustan mucho estas tipos de plantas, las calateas. Pero se me mueren en tiempo de frío. Miren, aquí tienen muchos ingoños No, les digo que no sé mucho, pero lo poquito que sé, ah, ah, lo que a mí me gusta son, son la variedad de plantas de interior. Esta, la, la planta carnívora, qué bonita estaba. Miren, aquí tienen helechos de diferentes tipos de helechos a los helechos también me encantan, es un tipo de plantas que me gustan mucho, pero mi clima no les ayuda mucho aquí porque la calor no les gusta mucho. Miren arriba tenían mosteras, tenían de diferentes, miren estos, qué bonitos. Miren este que es el rosa. Ay, les digo que yo soy muy mala para eso, pero sí me sé su nombre. Y también es muy caro, es y muy difícil de conseguir aquí donde yo vivo. Miren, esta variegada estaba muy bonita. Y valía veinte dólares. Valía veinte dólares. Veinte y algo. Pero miren, habían pequeños también. En pequeños valían veinte. Entonces el otro valía un poquito más caro. Es que no me acuerdo bien. Les digo que no, no les enfoqué los. los los precios ni nada porque yo andaba a la carrera, uno porque mi teléfono decía la temperatura está muy alta y otro porque pues si sí, está muy grande el vivero para recorrer todo, pero miren aquí hay muchos, muchos tipos de plantas, para la próxima las voy a apuntar a la dirección, voy a grabar más, más bien, miren estos, estos están grandísimos, esas hojas, miren, miren la ave, no, ¿cómo se llama esta? No les digo que si los nombres se los debo porque yo saben que soy muy mala para los nombres. Si las suculentas no me las aprendo, menos estas, que casi yo no tengo de estas. Pero miren, está espectacular, hermoso. Y en la parte de adentro tienen todas las macetas. Miren, había mucho tipo de macetas muy bonitas. Estaban unas que me encantaron. Miren, estas de las caritas, cómo me gustaron. Estaban muy bonitas. Pero si sí estaban un poquito caritas también. Pero aquí tienen un montón de macetas. Miren, muchísimo tipo de macetas. Para todo aquel que le gustan mucho las macetas. Y lo tenían también aquí plantas de aire. Que están muy bonitas. A mí me gustan estas plantas, pero no sé cómo cuidarlas. Me gustaría tener, pero no sé cómo cuidarlas. Se me... Una vez conseguí, se me murieron todas. Y todo por esta parte de adentro. Aquí tienen más macetas. Por esta parte de adentro aquí tienen todo lo que es sustrato, abonos, a... como juegos de patio, más plantas de interior, a mucho tipo de decoración. Les digo que para, a ver si para la próxima que vaya voy con más tiempo, que no haga tanta calor para poderles mostrar más mejor, porque tienen ay, yo vengo enamorada de esta tienda. Me queda un poco lejos, pero cuando tengo la oportunidad de ir a uh, voy a tratar de ir otra vez y grabarles todo aquí también adentro porque aquí yo ni lo he recorrido les voy a ser sincera ni he recorrido toda la tienda me falta mucho por recorrer porque además me voy a, me enfoco en las plantas y no me meto aquí adentro a mirar todo lo que hay miren aquí tienen más plantas todavía de interior hay tanta variedad que yo me quería traer todas pero pues no se puede no se puede traer de todo miren aquí hay de diferentes las orquídeas a mí que me encantan las orquídeas, miren, están hermosas, hermosas y había de diferentes miren colores, también hermosas. Bueno, como pudieron mirar, estaba grandísimo. No les pude grabar así como me ha gustado, más al pasito, con más calma, a demostrar las plantas más detalladamente. Una, porque estaba bien caliente y mi teléfono empezó. La temperatura está subiendo. Ya saben que eso es muy normal con mi teléfono, ¿verdad? Que la temperatura está subiendo. Y otra porque había mucha gente y otra porque estaba demasiado grande y mis como mi hijo fuimos, a, fuimos para allá porque mi hijo quería ir a ver un show de carros y ah, entonces no teníamos mucho tiempo. Me ha gustado ir con más tiempo, con más calma, ah, con más paciencia, grabarles más detallado. Lo estaba así, miren, había muchísima gente, a mí me daba tanta vergüenza. No porque tengo mucho, no porque tengo un año y algo aquí, no crean que no me da vergüenza, sí me da mucha vergüenza todavía que me miren, no se te quedan mirando así medio raro porque uno está ahí con el teléfono así grabando para todos lados. Y lo sí llevaba mi cámara, pero me dio más vergüenza. Le dije, "No, no, nomás con el teléfono." Me dice mi esposo, "Tráete la cámara." Le digo, "No, no, mejor con el teléfono, así está bien." Pero sí decía mi teléfono, "La temperatura está muy alta." Y luego lo que me enamoró más fue las plantas de interior. La otra vez que había ido, no me había metido ahí, ya sabes que me metí Dije, ay, ¿por qué traigo tantos de allá afuera? ¿Por qué no las dejo y me llevo de estas? Pero no. Miren, déjenles muestro lo que me compré y lo que me ha gustado comprar, ahorita les voy a decir. Miren. Lo primero, ya saben que a mí me encantan mucho los geranios, los que cuelgan, y me encontré este, miren que es rojo con con blanco. Yo tengo el que es guindo con blanco. Miren, me encontré este y ya saben que cuando yo compro cuando siempre me encuentro una planta nueva, lo que sean de geranios, de malvas o de malvas geranios, siempre me las voy a traer. Oh, estaba otro, otro que me arrepiento la mejor de no haberme lo traído. Les voy a decir porque era de estos, pero de flor morada, pero es morado intenso, flor, morado, morado intenso. Yo tengo el morado bajito y ese era intenso. La razón por qué no me lo traje porque estaba en una canasta grande y estaba muy caro. Si haya gastado así en más pequeño, sí me lo haya traído. Pero esto es la número uno. Los voy a ir poniendo acá abajo para saber qué me traje. Vamos a empezar con las más chiquitas. Miren, me traje esta verbena. De verbenas había de muchísimos colores. Muchos. De, de macetas así chiquitas y unas de un galón. Había demasiados yo me quería traer una de cada color, pero digo, una, ¿dónde las voy a poner? Estas, eh, miré que en macetas se ponen más bonitas. Otra, ah, ¿para qué quiero tanta? No, ahorita no tengo tiempo de cuidar tanta planta, entonces me traje esta. Sí me ha gustado de otros colores porque había demasiados colores bien bonitos. O haberle traído a mi mamá, pero también mi mamá ya tiene muchísimas plantas, ¿dónde la va a poner? Me gustaría mejor llevar un día a mi mamá. Pero miren, acá está esta verbena. a ah, Los precios no me acuerdo cuánto me costaron. Porque si este no los tiene. Los tenía en un cartel. Casi todos los tenían en un cartel. Los tenían en un cartel. Pero esta es la número 2. Me traje estos Que son verdolagas, portolagas. No me acuerdo cómo se llama el nombre científico. A ver, vamos a ver si lo tiene por aquí. No, no lo tiene. Bueno, casi sí lo tiene. Me traje dos esta es blanco con, blanco con, con, blanco con amarillo. Y esta es rosita, se llama portulacaria, portulacaria por, porcelana, portulacaria porcelana. Miren, déjenles muestro, aquí está, miren. No sé si alcanza a ver. Portulacaria porcelana, porcelana me traje dos también de estas había de muchos colores uh, pero yo nomás me traje estas dos uh, estas me gustaría poderlas conservar todo el año pero aquí conmigo se helan y para otro año necesitamos conseguir nuevas hemos recolectado semillas un año sí nos volvieron a salir de las mismas y otros años nos han salido pero de las verdolagas esas que son de jardín no nos han volvido a salir de estas este año voy a tratar de juntar otra vez semilla a ver si me vuelven a salir de las que yo quiero. Me traje estas dos. Miren, esta hace mucho tiempo yo quería de estas. Aquí donde yo vivo no. No, no habían llegado. Llegaban pero en, en arreglos, en arreglos grandes. Y allá había de muchos colores. Cómo me encantan estas flores a mí. O sea, algo nuevo en mi jardín, yo nunca he tenido de estas. Una sola vez compré una y se me murió. Pero se me murió porque la puse en un lugar como que no le gustó. Este su nombre es... Mm. Miren, aquí está. No sé si se va a alcanzar a mirar. No sé, porque no lo puedo... No sé cuál de todos es su nombre. Eh, ah, sí, sí, eh, dice la nursería, pero no dice cómo se llama. No, pues no lo puedo pronunciar. Miren, pero me traje esta. Esta creo que valía 12 dólares, si no me equivoco. Las que estaban en estos galones valían 12. Las chiquitas creo que valían... Es que muy, eran, depende la, la planta y depende la calidad. De, bueno, depende la planta, depende de qué planta era. Ah, vea de muchos muchos precios porque de estas había eh, macetas ya mucho más grandes había bien muchas le digo que con, con ganas de ir cada rato pero a mí me queda un poco retirado me queda una hora y media dos horas casi dos horas más o menos por ahí pero nosotros hemos ido porque a mi niño le gusta mucho eso de los shows de carros la exhibición de carros y allá es donde hay entonces por eso hemos ido hasta allá y por eso me encontré esta tienda La otra que me traje, había dos tamaños. Había en tamaño más grande, o sea, como más larga. Y esta como más chaparrita. ¿Saturday? No, no. Mira. No sé si se alcanza a leer esto de aquí. Pero miren, me traje esta. Según, según esta que sí regresa todos los años, vamos a ver. Quiero ponerlas, a, la, a lo mejor estoy pensando ponerlas en una maceta, no sé todavía, pero miren, aquí está esta. Está muy bonita, muy hermosa. Había otra que era como más alta. Creo que esta va a ser como más chaparrita. La otra que me traje que siempre yo había querido. Esta me la traje porque la quiero por las flores pequeñas para ponerlas a secar para mis proyectos de resina. Vamos a ver cómo nos va. Esta sí la quiero poner en una maceta. Vamos a ver cómo nos va con esta. Dice que es de sol completo. Y que es perenne. Pero no sé cómo se llama. Achila. Mire. No sé si se le va a alcanzar. Pero es esta. Había también de muchos colores. Y esta sí trae precio. Miren. Esta costó 9,50. Más taxis pues 10 dólares. Pero había de muchos colores de estas. Y sus hojitas están bonitas. También las voy a poner a secar. Miren. Estas hojitas están tan chistositas. Están como atreciopeladas. Como... Están bien bonitas. Pero miren esto. Miren. Qué bonitos colores. Yo había comprado semillas. Sí me nacieron. Pero se me olvidó hace unos días. De esos días que empecé a trabajar y se me secaron todas. Pero voy a, voy a tratar a ver si puedo recolectar semillas de aquí. De estas. Ahí trae un animalito aquí. A ver si da semillas. Y ya con estas ya tengo para otros años. Pero miren, está hermosa, ¿no? Bueno, tengo otra. Miren. Esta. Yo tengo una roja que compré el año pasado en la tienda Lowe's y no se murió no se lo nada y este año está mucho más grande y había de este color y había de otros colores están bien bonitos miren los que me siguen por ahí saben que el color morado aquí en mi jardín hay mucho morado porque es mi color favorito pero sí eh, me traje esta creo que está semilla es lo que estaba mirando que tiene semilla. Voy a tratar de recolectar de esta y de la otra. Por si se me mueren, tengo la semilla para otro año. Y puede ser que con la semilla me salga otros colores diferentes. Pero miren, están bonitas estas como campanitas. Les digo que a mí me ha gustado haberme traído un montón de plantas, pero no se puede. Miren, la última que me compré de adentro de las plantas de interior fue esta Calatea. No digo peperonia, oh, peperonia, watermelon, dice aquí, peperonia, sandía. ¿Por qué? ¿Por qué me trae una peperonia? porque para mí las peperonias las puedo reproducir por hojita. Tengo otras que las he reproducido por hojita y estoy recoleccionando de estas para reproducirlas, para después venderlas, ¿verdad? Ya he vendido algunas de las que, reprodu las que he reproducido, porque estas se pueden reproducir por hojita. La cortas, la pones en agua y allí le salen sus, sus nuevas plantitas. Y de una sola hojita te pueden salir muchas plantitas, de una sola hojita te pueden salir muchísimas. Por eso, me, cada vez que, que miro de estas y me las puedo comprar, me traigo. Esta me costó $5.75. Ah, había de muchísimas en las plantas de interior. Había bien muchas. Y por último, de allí, mi esposo se compró este mata de chile. Que es una pepper. Esta, miren. Chile tabasco. ¿Chile tabasco? Ahí dice. Ah, sí, cierto. Yo más le leí pepper no, tabasco. Chile Tabasco Bueno, mi esposo se trajo esta ¿Por qué nomás te trajiste una? Porque ya tienes más sí. Nomás quieres escalarlo a ver cómo te sale Y miren, esta me la compré ahora No me la compré allá Fuera en la tienda de De Lonchi me encontré esta, miren Pero se las quería mostrar esta fue el día de hoy. Van a decir, oye, Oralia, ¿no? Que no tienes dinero. No, pero es que de vez en cuando me doy mis gustitos, ¿eh? No, pero para el jardín no me gusta. Ya saben, no gasto, no gasto en maquillajes, en pinturas, pero en el jardín, ahí sí gasto un montón. Bueno, amigos, pues eso fue mi compra. ¿Qué me ha gustado verme traído? Primero, una joya de corazones y la variegada. La miré allí, valía 20 dólares. Será para mi próxima visita. Voy a entrar primero a las plantas de interior. Ah, hasta una joya. Estaban bien, muchas que estaban bien bonitas. Pero ahí sí tengo que pensarle qué plantas me puedo comprar de plantas de interior. Por mi clima. Por mi clima. Porque ya saben que aquí conmigo se melan. Pero las joyas, ya, ya mire que las joyas carnosas sí me aguantan ahí enfrente en, el, en el pasillito. Entonces... Así me gustaría esa porque yo la ando buscando, la joya carnosa de corazones. Esa sí me gustaría y vale 20 dólares por la internet. Una como esa llega a costar hasta 50 dólares. Entonces, sí me ha gustado esa, pero será para la próxima porque ya traía todo esto. Y ahorita quiero aprovechar más las plantas de flores que las plantas de interior. Eso ya será para después, más para adelante. Entonces, pues esto fue lo que me compré por ahí. Cuéntame que si eres como yo que cuando vas al vivero ah, te quisieras traer todo lo que encuentras allí, pues sí, había muchos que yo me quiero traer y luego hay muchos como arbolitos que siempre he mirado y que me gustaría y ya sé que ahí hay. Entonces, vamos a ir echándole al cochinito para cuando el otro terreno esté listo, vamos a ir ahí a comprarnos algunos para llenar el terreno de ah, de flores también, porque también le vamos a poner flores. Bueno, no sabemos todavía, todo falta, ¿verdad? Pero sí me gustaría llenarla, aunque sea con arbolitos de flores. Bueno, amigos, pues sería todo por este video. Por ahí déjenme en sus comentarios de qué les pareció. Les gustaría que los lleve a más tours así de viveros diferentes, no nomás más como aquí en la Juan Dipu. Es el que les hago más, la Juan Dipu. Por ahí déjenme en sus mensajes si les gustaría que los llevara a otros viveros diferentes para irme yo de compra, así que aprovecho y me compro una que otra plantita, ¿no? Bueno, pues los miro para la próxima. Cuídense y adiós.